Good evening. Hello, good evening, everybody. Can you see me? Can you hear me? Yes, Hello, teacher. good Good evening, teacher. Yes, I can evening. see. All right, very good. Good evening, everybody. How are you? I'm fine, teacher. I'm fine. Yeah. Okay, I'm good. good. All right, I'm glad to see everybody. Well, at least many of you. Okay, let me see. If you are there, if everybody can turn on their cameras, because I'm not able to see everybody. Okay, now I'm starting to see more people. Okay. All right. Seeing more people. I'm still here. I'm still seeing some people that are have their cameras off, so. Okay. Bueno, se los voy a decir en español, entonces. Veo que muchos tienen su cámara apagada, así de que sí, los invito a que puedan abrir sus cámaras, ok, para que podamos vernos. Ok. Excelente, ya veo un poquito más personas. Todavía veo a algunos que todavía están con cámaras apagadas, así que se agradecería si pueden encenderlas. Okay. All right. Well, everybody, welcome to today's class and welcome to this course. Starting a new course. How do you feel? Are you happy? Almost ready? Almost ready to continue there with this procedure, right? Yeah, more or less. Yes. Well, Yeah. in my case, are interested in this level because we need to learn more. Yeah, of course. Yeah, there's always lots to learn. Well, I'm very happy to be with you. Let me start by introducing myself, because I don't think I know. I don't see any familiar faces, at least not right now. I don't see any familiar faces. So let me tell you a little bit about who I am. My name is Jessica Guerrero, and I have been working as an English teacher for 18 years, and I've well, let me see what I can tell you about myself. Some of my hobbies, I like to go to the beach. I really, really, really love the beach. One of my dreams actually is to live one day on the beach. I love traveling and sightseeing. And let's see what else I can tell you. My favorite color is purple. I love dancing, doing exercise. My favorite, although I do love exercise and everything, but I'm very bad with all of the
the foods and drinks. My favorite drink is Coca-Cola, so a bit of a contradictory there. But what else I can tell you? And my favorite dessert is chocolate. I really, really love chocolate. I'm the type of person who loves chocolate on top of chocolate. Let's see what else I can tell you. Let's see. Yeah, I think I told you already I love dancing, and my that's actually my passion. And yeah, that's pretty much about me. Do you have any questions that you want to ask me? Anything that you would like to know about me? Not really, teacher. No? Not really. Okay. You can ask me anything you want. No? No. Okay. All right. Well, if there's nothing that you would like to know, then in that case, I do have things that I would like to ask you. So I do want to know about you. I want to know a little bit about who you are. I don't know, anything you want to share, hobbies, or why you're learning English, things like that. So how about it? So it doesn't have to be a long introduction, just something short and sweet. So who would like to go first? Let's do that. Actually, no, hold on. No, if I do that, I'm going to miss many people. So let's do it in alphabetical order. Okay, we'll start with Nelson Alberto. Nelson Alberto. He was as a listener. Mm-hmm. He was as a listener, I believe. Yes, it is. Yes, it's as a listener. Okay. Okay, we'll talk about that later because yeah, we'll talk a little bit about that later. Okay. All right. What about let's see. Abigail Bonilla. Good evening. Hello, good evening. Abigail, do you have a camera that maybe you can turn on? I don't like. Sorry? I couldn't hear you. Could you repeat? I don't like turn on the camera. Oh, okay. Okay. Abigail, the only thing is that this is a requirement from INSAFORP. Okay? It's not something that is really an option. It's part of the requirements that INSAFORP asks that your camera is turned on. Does that make sense, Abigail? O sea, Abigail, es un requerimiento de INSAFORP. Eso es algo que INSAFORP pide tanto para los facilitadores como para los participantes que abran sus cámaras. Entonces, como todos hemos
nos hemos comprometido a adherirnos a los requerimientos de ellos, todos tenemos que apegarnos a ellos. Bien. Hola, Abigail Pani, ¿está usted ahí? Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar con la siguiente persona que está ahí. Sería Ana Lorena Lobato. Hello, teacher. Hello, hello, Ana Lorena. Welcome. Thanks. Okay. You want to tell us a little bit about you? Yes. My name is Lorena Lobato. I am a chemistry and pharmacist. I work in a buffet of lawyer and regulatory affairs. I am a responsible professional about some product, cosmetic, drugs, and some, how do you say, dispositivos médicos? Can you repeat? Dispositivos médicos. Dispositivos médicos. Oh, like medical equipment? Yes, a medical Okay. equipment. Only that. Okay. Very good. All right. Thank you very much, Ana Lorena, for sharing. Okay, thank you. I'll continue here with Carlos Dominguez. Good evening. Good evening. My name is Carlos Dominguez. I work in Confecciones del Valle. I am a supervisor. The quality control. Okay. Okay, only that. Only that. Okay. Okay. All right. Thank you very much, Carlos. All right. Carlos Ernesto Hernandez. Hello, teacher. Hello, guys. Hello. My name is Carlos Hernandez. I am electrical technician. I work in Etesal. Its company is electrical transmission, the energy. I hope improve my listening. Only that. Okay, very good. Thank you very much, Carlos. Okay, all right. Let's continue. Edwin Antonio? Antonio Quinteros? Yes, teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Edwin Antonio Quinteros Umaña. I'm working in Confecciones del Valle as a account manager, and I like my work because that gives me an opportunity to know something about this language that is English and meet people
in other country as a client or suppliers. Okay, very good. Okay, thank you very much. That's wonderful. Thank you very much for sharing that with us, Edwin. Okay, Emerson Ulises. Hi, good evening. Nice Hello. To meet you. Nice to meet you too as well, Emerson. As you say, my name is Emerson Ulises, my boy colleagues. I work in, as a quality inspector. I'm in charge of the performance test of the product and evaluated in Zooms for the process. And I am very happy to be here again. All right. Thank you very much, Emerson. Okay. Then we have Eulise Torres Torres. Hey, good evening. My name is Eulise Torres. Nowadays I work in textile field, and there I work as a mechanic, and as well I study English for I improve my English, and in the future I will change the job, and if I got allow me I for to get a new job in English specific. Okay, excellent job, Eulise, very good. Okay, let's continue with Jorge Antonio Sanchez. Hello, Miss. Good evening. Good evening. Nice to meet you. I feel happy to be here. My name is Jorge Antonio Sanchez. I work in Garant of El Salvador. I am a production manager. I don't know. In my free time, I like I like watch football, go to the soccer match with my sons. And my favorite color is black. And I love run. I try to learn English because I like this language. Okay, very good. Thank you, Jorge. Okay. Jose Bernardo López. Good evening, Miss. Good evening. My name is Jose Bernardo López. I am a quality inspector in my company. I work in a tool factory, and I am in charge of the forging area. You're in charge of forging. The forging area. Mm-hmm. Okay. So I watch the product until the tempering process. Okay. I'm glad to be here again, and I hope to improve my language more. Excellent. Very good. I have a question for you, Jose Bernardo. Yes? Do you have a problem with the camera right now? I have a problem with the space where I am. Oh, there are a lot of people passing over. Okay, but you can open up your camera, right? Yes. When I be alone, I am going to open my camera. Okay, is there a place where you can go, where you can be in a place where you're just you, or you don't have very much distractions? Right now I don't have where I
could be alone. I have to make a space. Okay, yeah. All right, so I'm gonna ask you if you can make that space as soon as possible, so that you are able to do that, and you'll understand why in a moment. Yeah, I'll explain why in a moment. Okay, so so that way it'll be easy for everybody to understand why I'm insisting on the camera. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you very much. All right. And let's continue. Jose Carlos Romero. Okay. Good evening. I am Jose Carlos Romero. I am Technic and Public Administration. I have been working for the government last 7 years. And so I'm here because I want to learn a little bit of English and improve my skill and abilities for speak English as well, because my wife and my daughter speak English as well. And so I didn't. So that's the reason that I am here. They are motivation. And that's it. I'm here for learning. Excellent. Hey, I like that. I love the fact that you are doing it also for your family. It's great. Good for you. Okay. Jose Salvador Bernal. Responda. Good evening, teacher. Good evening. My name is Salvador Bernal. I live in Chinameca. He is my son. His name is Joel. Oh, very, very cute. How old is Joel? He has 9 years old. He is 9 years old. Oh, okay. Wonderful. Okay, good. All right. Anything else you want to tell us, Jose Saber? Is that all? Only that. Only that. Okay. All right, thank you very much. Juan Carlos Herrera. Good evening, teacher. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, everybody. Nice to meet you. I'm Juan Carlos Herrera. I'm 4, 7 years old. And my expected about this module is improve my English. About the speaking and listening, because I have some problems with that. But my favorite sport is soccer, and my favorite color is green, but green neon, maybe lima, maybe. And I write. Everybody. So, sorry, Juan Carlos, I don't know if it's me, but I can't hear you very well. I couldn't hear the end part. Can you repeat the last part that you mentioned? Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Maybe if my microphone. Okay, I'm Juan Carlos Herrera, 47 years old. My expected about this module is improve my English. And I feel a little nervous. And I'm happy to stay here. Okay. Nice to meet you, everybody. All right. Excellent. Thank you, Juan Carlos. But don't be nervous. Okay. We're here to learn. Everybody's learning together. We're all going to help each other. So don't be nervous. Okay. Okay, thanks. Of course. Okay. Kevin Alfredo. Hello, teacher. Good evening. Good evening. My name is Kevin Lucero. I am industrial engineer. I work at Alas Doradas.
is a manufacturer company. I like my job because I am working, currently I am working in planning and logistics department, and it's so busy, and I like when I am thinking in some problems about the company, but my bigger problem is the English, because I would like to learn and improve more vocabulary and more grammatically, because I would like to work in other company that in this comp in do in that company can speak English. Okay, very, very good. Excellent. So you said it's a manufacturing company, did you say? Yes, Alas Doradas is a manufacturing company, and we produce toilet paper, napkins, and towel papers. Oh, and okay. We sell these products in Central America. Central America. Yeah. And I'm working in logistics, and I like to know for the other countries, and it's all good, really. Excellent. Very good. Very good. It's just that with that name, Kevin, it sounded to me like it was like some sort of like a fast food chicken place. Yes, and the history or history, I don't know, the history of the company is really rara. Strange. Strange, because when the company started, take a name, the first name that he can, that it can, it sold. Come to mind. Yes, and Alas Doradas. Our name will be Alas Doradas, but we don't produce chickens, flies, or other things. Interesting. Yeah, I was starting when you said that Alas Doradas. For me, I imagined, fried chicken, and it and it just. Oh, you are competitive of Pollo Camperos. Yeah, exactly. Okay, very interesting. Okay, thank you, Kevin, for sharing. Okay, let's continue. I have Mirna Elizabeth Alvarenga. Hi, hello, nice to meet you, and hello, everybody. I'm Mirna Alvarenga. I'm industrial engineer, but I work in a company that IT company is a consultants company, and IT department as a project manager. Mm-hmm. And I have two boys and I'm busy mom. And I happy to join this group because I would like to improve my English, my speaking, my grammar, everything. and that's it. All right, very good. Thank you, Mina, for sharing that with us. Okay, how old are your boys? 6 and 2 years old. Oh, yes. Okay, so they're still very small. Yeah, I'm busy mom too. Yeah, I don't have free time. Yeah, I can imagine. I can imagine. Yeah. Okay. Well, it's great. I'm glad that you've made the time to be in class. It's going to pay off. Yeah, it's really going to pay off. Okay. Yes, I need to improve. Yeah, for sure. Yeah. Okay, thank you. You're welcome. Let's hear Osman Enrique Hernandez. Okay. Good evening, teacher. Nice to see you.
And I'm happy to be here again. And it's a pleasure to see my classmate again. Well, my name is Osman Enrique Hernandez. I live in El Congo City. My town is near Santana City, right? I am married. I had two children, both boys. I work in a clothing factory. I'm engineering manager. In my free time, sometimes I go running, but I enjoy a lot watch movies. Yes, I enjoy it. Also enjoy it to be in my home, in my house. Saturday, go out with my family in the morning or in the afternoon, but I prefer to be in my home. Yes. Okay. I hope improve my language because you I what? Need I hope improve my languages. Oh, okay. Okay, very good, very yes. good. Because I need to learn a lot. You need to learn, yeah. Okay, good, good, good. That's all, teacher. What kind of movies do you like? Epic movies. Suspense movies too. Oh, okay, like thrillers. Yes. Yes. Okay, very good, very good. I have a curiosity. Do you have, like, are you full Salvadoran, or do you have another, like, are you mixed? I'm asking because your name is nah, teacher, nah. I am the town. Yo soy del pueblo. I think my mother long years ago, my mother watched I don't know how to say novelas. Novelas? In English? How do you say novelas in English? Soap operas. Soap opera. I think my mom watched some proper turkeys, because some proper turkeys, and I think in the TV, she heard the name Osman, yes, because it is Turkish name. It's a Turkish name, yes. Yes, but I am indígena in El Salvador. Oh, okay, you're pure Salvadoran. Yes. I am Salvadorian, 100%. 100% Salvadoran. Okay. Yes. Right. Okay, fair enough. Yeah, I was just curious about that. Yeah. Yes, I understand, teacher. I understand that. No, because yes. I mean, good question. Yeah, no, I'm asking because, you know, there are people in El Salvador with backgrounds of other yeah. countries. So, mm-hmm. See, yes, many people give names. His sons, Michael, Brian, a lot of names, strange names, but yeah, that's true. Is that okay. true? Yeah. Yeah. All right. Well, thank you. Thank you for sharing that with us, Osman. Okay. All right. Rafael Alexander. Hello, teacher. Hello, guys. Nice Hello. To see you again. Okay. I am Rafael Alexander. I am in San Salvador, and I am a mechanical engineer.
I work in a general de equipos, like as a coordinator of the spare parts department. And I like run in the morning and go out with my motorcycles. I don't know what to say more. It's all. Okay, very good. Thank you very much. All right, so you have a motorcycle? Yeah, actually I have two. Oh, okay. Okay, nice, nice. What kind of motorcycles? Well, I have a 250 centimeters models. I have a how do you say, double propósito, I guess. A what? Doble propósito. Oh, okay, a double purpose. Double purpose and de carretera, motocicleta de carretera, I don't know. A road motorcycle? Road? A sport motorcycle, I don't know. Okay. Like like a mountain bike? Kind of like a mountain. It's naked. It's a naked motorcycle is the term. Okay. Interesting. Wow. So you're really you like to do like I like this speed. What's the word? Forgot the name. But like dangerous sports. Not really. I like the feeling. Extreme sports. Of extreme sports, yes. Definitely. Okay. All right. I like that. Okay. Well, thank you for sharing. Okay. And then we have Sigfrido Ernesto Gomez. Hello, this is me. Good evening, everyone. My name is Sigfrido. I think it's a complicated name, but you can call me Ernesto. It's easy. And I am here to improve my English skills. Also, I work in an IT company. But it's all about me. Very short and sweet. Yeah. Okay. All right. Thank you very much, Sigfrido. I think that's it. Did I miss anybody? Yeah, me. Oh, sorry. Okay. All right. Ricardo Ernesto, is that right? Okay. Yes, yes. Okay. Ricardo. All right. Wonderful. Is it possible to open up your camera? Sorry. In my case, I'm still working and I can put my camera on. Okay. Is that just for today or you're always working at this time? Actually, all these days I'm be working at this time. When you say all of these days, you're talking to like the end of the course or? Yeah, until the end of the course, actually, because this is my how do you say it? My work time? Yeah. Oh, your work schedule. Yeah. Okay. Okay. Okay, well, I'm going to let me find out about that because
Yeah, I'm going to consult that. But anyways, go ahead. No worries. Right now, go ahead and tell us a little bit about yourself. Okay, thank you. So we're listening to you. My name is Ricardo. I do really like playing video games. I'm here because I want to learn more English than that I actually know, because I miss some words or verbs that I forgot sometimes, and I really want to improve that. Mm-hmm. Okay, very good. Very, very good. Excellent. Okay. So is that it? Yeah. Okay. Anybody else that I missed? No? Did I miss anybody else? Okay. Oh, Mauricio Velasquez. Yes. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Oh, my name is Mauricio Velasquez. I'm industrial engineer. I work in a company Korean. His name is John Juan El Salvador. I production manager in the building too. And I feel happy because I start English and learn a little more English. So you're happy because of what did you say? Because I start English today. Ah, okay. Because I learn a little more English. Okay, excellent, very good, excellent. Thank you very much, Mauricio, for sharing that with us. Okay. All right, anybody else want to share? No? Nobody else? Hello, teacher. Hello, good evening. And I'm just to start the class in this moment. Sorry because I am late. I don't know what I have to say. Oh, we're just introducing ourselves. We're just introducing, giving introduction about, you know, who we are. Okay. Okay. My name is Mauricio Menjivar. I working in Conecta. I am a manager of WFM department. And my department is in charge to make or to do schedule and invoice and a lot of reports about times and money. We have the control about every single time the whole employees pass in the phone because it's a call center. And this is my third module with you, English Corporativo. And I'm glad to be here and to learn more and improve the pronunciation and some grammar. Thank you. Excellent. Thank you. Thank you, Carlos, for sharing. Okay, very good. Thank you. All right. Okay, so I think that's everybody, right? I think we've covered everybody. Yeah. Okay. A show of hands. Can you raise your hand if this is your first module with Inglés Corporativo? If this is the first time.
¿No? ¿Todos ya han estado en modos anteriores con nosotros? ¿Sí? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, good, excellent. So this is going to make things a lot easier because that way I know that you already know how to use a platform. You know the norms that we need to follow, but still it's important, and I will go over them just in case we've forgotten. Okay, so actually that's what we're going to do right now. So I'm going to be sharing. Please tell me if you are able to see my screen. Yes, I can see it. You can see it? Yes, Tisha. Yes, miss. Okay. All right, so hold on. Hey guys. Shouldn't be basic, intermediate. Okay, start. All right, so this is the English for Work program, the intermediate module 6. Your teacher with me, or your facilitator, is Ms. Jessica Guerrero. And today is September 25th, 2023. All right, so let's begin. First thing we're going to do is talk about our expectations here for the homework and evaluations. I'm going to change into Spanish because, after all, this is the language that the PowerPoint presentation is in. So I'm going to change to Spanish. Algunas de las cosas que son importantes que tengamos en cuenta son las siguientes. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. O sea que todos ya han trabajado en la plataforma, ¿verdad? Ya saben cómo ingresar, ya saben cómo funciona, ¿verdad? Que cada tarea está después de los videos, ¿verdad? Claro, no todos los videos, o mejor dicho, no todas, a veces no todos tienen algo, pero sí es, sí hay tareas que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, es importante que en la plataforma tengamos como un promedio, el 80%. Ahora, eso no es nada difícil realmente para poder cumplir con eso, porque la plataforma le da oportunidades para que usted llegue incluso al 100%. Si usted, digamos, la primera vez que hizo la evaluación solo obtuvo un 40%, pero ya la segunda vez obtuvo un 60% y después una tercera vez obtuvo un 100%, la plataforma le va a tomar el 100% y no el 40% o el 60%. Entonces, en realidad no es tan difícil porque usted tiene veces limitadas para poder hacer las evaluaciones. Y así puede llegar al mínimo 80%. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Creo que ustedes ya saben de eso bastante bien. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes de la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISAPOR semanalmente. O sea que empezamos dos lunes. Y digamos que ya para el viernes deberíamos de tener la primera sección terminada. ¿Ok? La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm
es el viernes 13 de octubre antes de la medianoche. Así de que se va a estar revisando semanalmente que usted esté completando las secciones. Entonces, para ya el viernes 13 de octubre tendría que ya tener la sección 1, la sección 2 y el midterm ya completos. La fecha límite para terminar el examen final, o también llamado final exam, es el viernes 27 de octubre antes de la medianoche. Este es el día en que oficialmente terminamos ese módulo. ¿Ok? Entonces debe ser completo para esa misma noche porque el día siguiente yo a primera hora tengo que mandar las notas para INSEFORP y si usted no lo ha completado, lastimosamente no va a poder pasar el curso prácticamente. Entonces es importante que tengamos eso pendiente, por eso se les anima de que puedan hacer las tareas después de cada clase para que no estén haciéndolo como a última hora y así preocupados porque no hay que hacer y tienen un montón de cosas que hacer y después se les imposibilita completarlo. Y el manual puede ser descargado en la plataforma. Así de que ustedes se van a la plataforma. Hay una sección donde dice, creo que es manual del estudiante, creo que dice. Usted le da clic ahí, le abre el manual, pero también le da la opción de descargar. Entonces puede descargarlo a su computadora, a su celular, a su laptop, a su tablet, donde sea que esté viéndolo, y lo puede hacer en todos los dispositivos que esté utilizando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de las tareas y evaluaciones? No. Yeah. ¿No? Ok. Entonces continuemos. Ok. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Esa es primeramente una de las cosas que les voy a decir desde ahorita. Noté que varias personas están solamente con su nombre, primer nombre y quizás primer apellido. Necesito que cambien ahorita su nombre en la plataforma para que le aparezca su nombre completo tal como le aparece en su GUI. No sé si todos ya saben cómo hacer el cambio en ahorita en la aplicación. No, teacher, good evening. Ok, no es difícil, para nada. Primeramente, ustedes van a notar que en la barra de herramientas dice la palabra participantes. Cuando digo barra de herramientas, estoy hablando acerca de esa barra donde les aparece para donde está el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera. Y dice participantes. Usted le da clic en la palabra participante y le va a aparecer todo el participante, incluyendo usted mismo. Va usted a hacerle clic en los tres puntitos que aparecen en la pared de su nombre. Y ahí le va a dar la opción de poder cambiar. Entonces le da clic ahí donde dice, creo que es cambiar nombre o renombrar, no sé cómo dice en español. Y después le aparece una casilla donde usted va a poder ingresar su nombre completo. Entonces, por ejemplo, ahorita, por si acaso, no todos lo pueden ver, ahorita tengo las personas que no tienen su nombre completo son las siguientes. Olvídelo, ya lo hicieron todos.
Perfecto, muchas gracias. Ya todos completaron ahí su nombre. Ok, muy bien. Ahora, ojo con esto, que esto lo van a tener que asegurarse de que esté siempre completo en cada clase, porque aunque usted haya hecho el cambio ahorita, si usted en su configuración de Zoom no tiene su nombre completo, esto va a ser algo que va a tener que hacer siempre. ¿Ok? Entonces, asegúrese que en cada clase su nombre sea completo. ¿Por qué es importante esto? Porque la plataforma registra asistencia. Si usted no está registrado con su nombre completo, la plataforma no va a identificar que es usted. Entonces, puede ser que usted esté en clase, pero no le va a tomar esos minutos. Porque no, no tiene su nombre completo. Entonces, por eso es importante que desde el principio, cuando se conecten, asegúrense que tengan su nombre completo en la plataforma. ¿Ok? Dice, en el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cuando dice luego de su nombre, significa que primero va su nombre y al final le va a poner la palabra oyente. Ahora, ¿qué significa un oyente? Estamos hablando de las personas de que, por qué motivo, no pudieron inscribirse al módulo en el tiempo adecuado que se había dado y entonces se agregaron al grupo. Así que no está en el, no está en la lista oficial de INSAPOR. Sin embargo, están en la clase, ¿verdad? Ustedes reciben la clase como todos los demás. Eso significa la palabra oyente. No significa de que usted simplemente no va a participar. Eso no es lo que significa. Los oyentes participan igual que lo hacen los demás. ¿Ok? No sé si me explico o tiene alguna duda sobre eso. Teacher. Mm-hmm. Yeah, but if someone is working right now, mm-hmm. in that moment mm-hmm. for during the night. Yeah, so you can let me know, but that would not be a listener. You can let me okay. know that you won't be able to be participating, but that you would not put the word listener. Les voy a explicar por qué se pone la palabra oyente. Es por la razón de que de repente hay auditoría de parte de INSAFOR. Entonces, INSAFOR tiene la lista de los participantes. Y si hay un participante que no le aparece en la lista, pero está en la clase, ellos se van a preguntar, ¿y qué está haciendo esta persona en la clase? Pero entonces, al poner la palabra oyente, se entiende entonces que es una persona que se ha agregado al grupo después de haber hecho la lista oficial. Por ese motivo es que se agrega la palabra oyente. No es porque no puedo participar en el momento. Teacher, pero en los módulos anteriores, por lo menos cuando me han llamado, yo no he tenido la oportunidad de poderme conectar por temas de trabajo, por temas de tráfico, siempre la instrucción ha sido que nos conectemos como oyente y que se sobreentiende que no podemos precisamente participar porque venimos o manejando o porque estamos trabajando. Pero estamos como atentos a la clase, pero que no podemos participar porque estamos realizando pues cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas. Esa había sido la instrucción que nos habían dado anteriormente. Sí, es correcto. Es correcto. Lo que le estoy diciendo es de que la palabra oyente se pone después del nombre si es que usted es una persona que se ha agregado a la lista después de que se ha hecho la lista oficial de INSAFOR. No sé si me explico.
Teacher, en cursos anteriores, la palabra oyente uno se la pone, como dice Ana, creo yo, que por ejemplo, hoy voy en el tráfico, no alcanzo a llegar a las 8 en punto, me voy a conectar pues a las 8, me conecto igual, pongo listener porque estoy oyendo la clase, sin embargo no estoy participando porque no puedo, vengo en el tráfico manejando. No sé, así era la instrucción en los anteriores, que uno se puede poner listener o oyente cuando tiene algún percance, por ejemplo, algún percance de última hora y no se va a poder conectar para participar, solo para escuchar. Lo que puede hacer es simplemente poner en el chat, ahí puede poner de que el percance que usted está teniendo, ¿verdad? Y entonces ahí ya podemos saber de que en ese momento usted no puede participar por esta razón. Así que no se preocupe por eso. Okay. Bueno, continuamos con la siguiente parte. Cámara encendida durante toda la sesión. Y de ahí es donde les estaba explicando anteriormente que sí necesitamos tener las cámaras encendidas. Este es un requerimiento no de inglés corporativo, sino que viene directamente de INSAFOR. Nosotros en inglés corporativo seguimos las indicaciones de el INSAFOR. Ellos son los que patrocinan este curso. De hecho, podemos decir que este curso es una beca, por así decirlo. Es porque pues ustedes no tienen que, no pagan nada por ello, ni siquiera su empresa paga algo por ello, sino que es por el simple hecho de que pues ustedes están trabajando en una empresa pública, perdón, en una empresa privada. Ustedes tienen derecho a poder participar en este curso, pero es una beca que se les está otorgando. Y como toda beca, ustedes saben que cuando ustedes, por ejemplo, van y participan en una beca para una universidad, la universidad les pide ciertos requisitos para poder cumplir con, o para poder continuar con esa beca. Y, por ejemplo, puede ser, ¿verdad?, en cuanto a las calificaciones, lo cual, por ejemplo, ya hemos hablado de eso anteriormente, que INSAFOR le pide un 80%, también le pide 80% de asistencia. Y otro de los requisitos que le pide INSAFOR es cámara encendida. Y si usted se pone a pensar, realmente tiene mucha lógica. Razón de ser, por la razón de que ellos están patrocinando este curso y saben que fulanito, menganito y sutanito están en el curso. Entonces ellos quieren saber si realmente menganito, sutanito y fulanito están realmente recibiendo la clase. ¿Y cómo se va a saber? Bueno, la única forma es que usted encienda su cámara para saber si está ahí. Porque de lo contrario, pues simplemente podría alguien encender su cámara, en conectarse, tener la cámara apagada y dejar el ahí conectado y no estar realmente recibiendo la clase. O puede ser que otra persona que no está inscrita realmente esté recibiendo la clase. Entonces, por eso es de que ellos se aseguran de que la persona que está inscrito realmente está recibiendo la clase. Y por la manera que ellos revisan es viendo los videos, viendo que usted está con su cámara encendida. Entonces, por eso es de que les pedimos de favor de que tengan la cámara encendida en todo momento. Claro está de que hay excepciones que de repente, pues, usted por X motivo no puede encender la cámara. Como por ejemplo en el caso de que, no sé, ese usted de
todavía en, de camino en casa o no sé, o tal vez la cámara no le funciona. Hay excepciones, ¿verdad? Sí hay excepciones, pero en general debemos de tener la cámara encendida porque eso es una, es algo que se nos pide a todos, a todos. Como oyentes, pero como facilitadores también a veces puede ser que en algún momento no sea tan favorable, pero sí se nos pide también a nosotros que tengamos la cámara encendida, al menos que por supuesto hay alguna cosa de fuerza mayor. Por ejemplo, a veces puede ser que usted incluso ha estado en alguna clase en que el facilitador quizás se le ha ido la energía y está con, está con datos, por ejemplo, está dando la clase con datos y para que le pueda funcionar bien, apaga la cámara. Son cosas que suceden, ¿ves? Pero son cosas eventuales, ¿verdad? No es algo de todos los días. Entonces, todos tenemos que acatar esas indicaciones de tener la cámara encendida en todo momento, al menos que haya una cosa de fuerza mayor, ¿verdad? Bueno, teacher. Sí, sí, dígame. Solo quiero ampliar una situación, porque yo ya viví una situación de esa. Varias. Tenía reunión en el trabajo, una junta de gerentes, y no podía estar con la cámara encendida ahí, no recibiendo clases. Entonces un día yo no me conecté. Al día siguiente me cae la llamada. Me cae la llamada que por qué no me había conectado. Yo le dije que tenía, no, me dijo, usted tiene que conectarse aunque esté aquí de oyente y aparezca ahí usted. Pero usted no puede dejar de faltar. Entonces, y el otro día que estuve ingresado en el hospital también, igual me cayó esa bendita llamada, pero me salen así con la espada desenvainada, ¿verdad? Y entonces, y usted me está diciendo lo contrario aquí. No entiendo. No entiendo. Yo no quiero entrar en polémica con usted, ¿verdad? Porque usted sabe las indicaciones que ha seguido. Pero la persona que nos llama a nosotros nos sale diferente. Yo creo que deberíamos de unificar, pues, ¿verdad? Y no tenemos mal entendido, ¿verdad? Ok, no estoy comprendiendo muy bien. Es que ¿Cuál es el punto, la actitud que tiene? Por ejemplo, el punto es que yo no hubiera asistido a clase ahora y no aparezco yo ahí como que he asistido a clase. Me pasan la lista, pasan dos veces la lista y me dicen ella, contésteme, conteste cuando mencione su nombre y ahí se pone en stop. Pero si yo no me conecto, al día siguiente hay una señora que le habla a uno y nos cuestiona el por qué no hemos asistido a clase, ¿verdad? Entonces, no entiendo realmente porque vamos a tener imprevistos cada uno de nosotros que estamos recibiendo las clases, ¿verdad? Okay. A uno que ocupa puestos gerenciales, créeme que no. ¿Cómo le puedo decir yo que no? Pues que es trabajo que uno, ¿verdad? Entonces, yo a lo mejor voy a faltar un día y me van a volver a llamar y yo voy a explicar pues la situación, pues. Pues entonces mejor no asisto a clases, ¿verdad? Okay. Pero ahí me van a estar llamando. Bueno, les voy a explicar para que todos comprendan perfectamente. Todos aquí, y cuando digo todos, estoy hablando tanto nosotros como facilitadores, como la administración de inglés corporativo, como también los participantes, que son ustedes, todos estamos sujetos a las indicaciones de INSAFORP. O sea que aquí el jefe mayor, por así decirlo, es INSAFORP. Ellos son los que tienen la autorización para todo,
y nosotros simplemente seguimos las indicaciones de ellos. Entonces, como ellos nos piden a nosotros que nos aseguremos que los participantes realmente estén en clases y que estén cumpliendo con lo que se les ha pedido, que es el 80% de asistencia más el 80% de la plataforma, más las cámaras encendidas, entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que se esté cumpliendo con ello. Por esa razón es de que se les llama en cada sesión, estamos pendiente ahí de que todos los participantes estén en clase y que si por X motivo usted no pudo estar, le llamamos para saber las razones, para ver cómo podemos nosotros ayudarle. Porque a veces de repente dicen, ah, mire, que piense que esto y esto pasó, y mire, yo ya no voy a continuar por esta razón, pero puede ser que sea algo que nosotros podemos ayudarles y les podemos facilitar las cosas para que ustedes no pierdan el módulo. Pero por eso tenemos que estar constantes sabiendo qué es lo que está pasando, porque si nosotros les llamamos allá a la semana después, ya se perdió un montón de días de clase y podríamos haber rescatado esos días. Por eso es de que la llamada se les hace todos los días después de una ausencia, porque no es porque nosotros estamos tratando de, no es porque queremos estarlos molestando, no sé si es el punto, no queremos nosotros estarlos incomodando, simplemente les estamos tratando de ayudar para que ustedes puedan pasar, para que ustedes puedan obtener ese diploma. Sí, no, que yo creo que en contexto a eso es que nos habían propuesto pues como finalidad de ayudarnos, lo que creo que varios hemos tratado de rescatar, ¿verdad? Que creo que más de una vez todos hemos recibido esa llamada de por qué nos hemos ausentado. Uh-huh. Y pues como decíamos, siempre tenemos justificación o trabajo o tráfico. Uh-huh. Y pues la solución que nos han propuesto es esa, entonces va a ser como bien imposible, por así decirlo, de que vamos a estar al 100% todos. Entonces, más de alguna vez, alguno va a estar ahí como oyente, uh-huh, solo conectado, sin poder participar, precisamente porque estamos realizando otras actividades. Creo que eso es lo que, en contexto, todos hemos tratado de... Así es. Y es así correcto, es. Y es lo mismo que he estado diciéndoles. O sea, no sé si me de entender, me di a entender de que lo que ustedes tienen que tratar de hacer es cumplir con todo esto. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, tratar de cumplir con todo ello. Ahora, si en algún momento hay una excepción, ojo con eso, excepción, o sea, algo que fuera de una fuerza mayor, se entiende, pasa, como les decía anteriormente, incluso a los facilitadores se nos presentan cosas, de repente se va el internet y tenemos que utilizar datos, no podemos tener la cámara encendida, también pasa, pero eso no va a ser de todos los días, sino que va a ser de repente una situación fortuita, ¿verdad? Que sucede. Entonces, es lo mismo con ustedes, ¿verdad? Que ustedes, pues, pueden, claro, se les da esa opción, esa solución para ayudarles a que ustedes puedan cumplir con los horarios, con la participación, con todo lo que se les pide. Pero claro, eso va a ser algo que va, no es de todos los días. No es que todos los días va a tener cámara apagada y no va a participar, ¿verdad? Eso es a lo que queremos llegar. No sé si estamos claros en eso. Sí, se entiende, teacher. Una cosa también quería mencionar. En el módulo pasado tuve que cubrir a mi compañero de trabajo por 4 días de noche. Uh-huh. Así que yo pedí que yo me iba a conectar, pero con cámara apagada, porque obviamente no iba a estar pendiente de lo que se iba a estar diciendo en la clase. ¿Por qué? Porque
de 6:30 de la tarde a 6:30 de la mañana, todo es trabajo. Entonces, obviamente, me ponía como oyente para no faltar a clase. Pero igual, yo estaba ahí, pero, o sea, yo estaba como conectado como oyente, pero no estaba escuchando por el motivo de que tenía que trabajar. Igual, expuse el caso. Entonces, espero, digamos, no lo sé cuándo pueda estar también ese otro caso durante este mes, no lo sé. Entonces, o se incapacita a alguien y por ese motivo uno tiene que trabajar de noche. Ok, bueno, mire, no, o sea, ¿cómo les puedo decir? Eso no es una gran, no es algo tan grande, o sea, simplemente es algo bien sencillo. Si usted, por X motivo, no puede estar en ese momentito con, participando o tiene algún inconveniente, avise, nomás, así de sencillo, avise y continuamos la clase. O sea, si en algún momento, si usted no se conecta, sí le va a caer la llamada, ¿verdad? Sí le va a caer porque no se ha conectado y tenemos que okay. cumplir con ello. Eso sí se le digo de antemano porque no es porque, como digo, no es porque el corporativo quiere estarlo molestando, sino que porque nosotros también rendimos cuentas a INSAFOR. Y INSAFOR nos pide que hagamos esto. Entonces, por eso es de que sí se les pide de que traten de conectarse, o sea, a toda costa, como sea posible, que se conecten, ¿verdad? Y si usted tiene algún inconveniente que no puede, por X motivo, conectarse o tener la cámara encendida o participar, lo haga saber y ya. Y es todo. Y continuamos con el resto de la clase. O sea, está claro, o sea, lo único que les estoy tratando de decir es de que tratemos de cumplir con todo esto al 100% hasta donde podamos nosotros, donde esté dentro de nuestra capacidad. ¿Estamos claros? Yes. Sí. Yes, teacher. Okay. Okay, perfecto. Entonces, bueno, continuamos. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Ustedes saben de que estamos todos, ¿verdad? Desde nuestra comodidad de nuestra casa o nuestro trabajo o lo que sea, pero el detalle está de que todos estamos en lugares diferentes, por lo que no todos contamos con un lugar donde está completamente silencioso. Entonces, si todos tenemos los micrófonos encendidos, va a haber una distorsión en el sonido y entonces ya no vamos a poder escuchar bien la clase. Por lo que se les pide que si usted no va a estar participando en este momento, tenga siempre su cámara apagada. Y luego, si usted va a participar o quiere hacer una pregunta, pues con gusto abre el micrófono, da su comentario, su participación y lo vuelve a apagar para que tengamos más consideración ahí para todos nuestros compañeros, que todos podamos escuchar bien, ¿ok? Y participación activa. O sea, que si usted está en la clase, al menos que por supuesto, ya como hemos hablado, que tenga una situación de fuerza mayor, debe de estar participando activamente. Así de que si usted está en clase y se les pide fulanito, menganito, ¿verdad? Debe de también estar participando. Esto es como cualquier otro clase, ¿verdad? Presencial, donde si usted está en una clase presencial, se espera que usted se sobreentiende que usted va a estar allí para participar, ¿verdad? Entonces, igual, aquí solo por el hecho de que estamos en línea, no significa de que usted se la va a tomar al suave y no va, y de vez en cuando va a estar en la clase y a veces no, no, o sea, todos nos hemos comprometido a estar en clase y estar participando. Entonces, debemos de cumplir con eso, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra preguntita que tengan? ¿No? No. Okay.
Continuamos entonces. La asistencia al 100% de las clases. ¿Por qué decimos al 100% de, y anteriormente dijimos al 80%? Sencillo. Porque usted, la meta debe ser 100%. Pero como entendemos que hay cosas de fuerza mayor, situaciones fortuitas que no podemos controlar, entonces se le da un margen para que usted pueda estar siempre en clase y poder participar y poder pasar el curso, pero siempre dentro de los lineamientos, ¿verdad? Entonces, digamos, son 20% de la clase, del curso que usted tiene posibilidades de poder faltar sin que haya una consecuencia. Sin embargo, ya después del 20% sí va a ser bastante problema, porque muy probablemente, o sea, el solo hecho de que no esté en clase tanto tiempo significa de que usted le ha faltado esa práctica, le ha faltado ese conocimiento que se ha impartido, y por lo tanto muy probablemente no va a tener el conocimiento suficiente para poder pasar al próximo nivel. Entonces, por eso se les pide que usted pueda, hasta donde usted pueda, estar el 100% en la clase. Claro, si usted, por X motivo, tiene algún inconveniente, entonces avisa y solo asegurémonos que no pase el 100% de lo que se acaba de bueno, sí, del 100% de lo que hemos hablado, de que debemos estar en clase. Bueno, seguimos. La asistencia se toma en dos ocasiones aproximadamente, como las 8:10 y después las 9:55. Este día todavía no hemos tomado asistencia porque ha sido un día atípico, ¿verdad? Donde hemos primero, pues, nos estamos conociendo, estamos hablando de los requerimientos, pero de aquí en adelante más o menos vamos a estar tomando la asistencia como es ahora. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero siempre se va a tomar. Y otra cosa que debemos de tomar en cuenta es de que no solo podemos conectarnos para esas horas. O sea, no solamente nos vamos a conectar a las 8:10 para decir present, y después a las 9:55 para decir otra vez present, y hasta ahí nomás. No, porque acuérdense que aunque yo tome la asistencia, que diga, ah, la fulanito, menganito está en clase porque dijo present, no por eso, no es solamente eso el registro. El registro también es la plataforma de Zoom. Zoom les toma la asistencia de cuántos minutos usted estuvo conectado. Entonces, okay, it's okay, Nelson. Acabo de ver ahí Zoom. It's okay, no problem. La plataforma de Zoom les toma ahí cuántos minutos usted estuvo conectado. Así que si usted solo se conectó 15 minutos, eso es lo que le va a aparecer, aunque usted haya estado presente en las dos veces que se pasó asistencia. ¿Ok? Y se tomará como a válida el escuchar al participante decir present y tener cámara encendida. Ok, esto voy a aclarar este punto. Necesito que aunque usted no pueda estar en clase, porque, por ejemplo, usted no se tuvo que trabajar ese día o está de camino a casa. Pero si usted está pendiente de la clase, usted va a escuchar su nombre, ¿verdad? Entonces, cuando usted escuche su nombre, por lo menos en ese momento, cámara encendida y decir present. De lo contrario, no voy a poder tomar su asistencia porque no voy a saber si realmente usted está ahí o no. Como le vuelvo a decir, el hecho de que usted tenga algún imprevisto, lo que sea, no significa que no va a estar pendiente de la clase.
¿verdad? Entonces, por eso es que se les pide que tengas cámara encendida y diga presente, porque de lo contrario no voy a poder tomar asistencia. No sé si eso está claro. Sí, está claro, teacher. Sí, para mí está claro, pero si el PTM nos mira que estamos hablando por teléfono, va a ser una buena esquela. No, que no voy a estar hablando por teléfono, solamente se aprieta el botoncito de donde dice micrófono y dice present. Y esto, okay. O sea, no necesita mayor, eso toma 2 segundos, ni aún. Ok, entonces, no, realmente no es mucho lo que le estoy pidiendo. Solo es algo bien sencillo. Cámara encendida, encienda su micrófono, present, y lo vuelve a apagar. Así de sencillo. Ok. Ok, seguimos. Sesión 1-1 disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. O sea que ustedes tienen la oportunidad de poder hacer preguntas. A veces me dicen, mire, teacher, pero no, todo está claro, no, no, pero qué bueno que todo está claro durante la clase y durante y en la plataforma. Pero no solo necesita, no solo debe ser de eso, puede ser hacer preguntas de cualquier cosa que tenga que ver con su aprendizaje del idioma. O sea, si usted, digamos, mire, teacher, fíjese que yo quisiera aprender más idioma, ¿cómo se llama? Expresiones idiomáticas del lenguaje. Mire, teacher, fíjese que yo estoy teniendo problemas con mi listening, mire qué puedo hacer, etcétera, lo que sea. O sea, si usted, cualquier cosa que usted necesite ayuda, aquí estamos para ayudarles. Tienen los 10 minutos después de la clase para poder hacer eso. ¿Ok? Y por último, permisos no disponibles. ¿Por qué decimos esto? Porque, como les explicaba anteriormente, nosotros no tenemos una autorización, sino que todos aquí rendimos cuentas a INSAPORT. Ellos son los únicos que tienen la posibilidad de poder dar un permiso. Lo único que nosotros podemos hacer es pasar la información. El participante fulano de tal hace saber que tal cosa pasa. Y ahora ellos son, va a quedar a criterio de ellos si ellos van a aceptar el permiso o no. ¿Ok? Entonces, aquí ni yo como facilitadora ni administración puede realmente dar permiso. No podemos decir, sí, no se preocupe, no se conecte, tranquilo. No, no podemos decir eso, porque no somos nosotros los que podemos decidir eso. No tenemos esa autorización de parte de INSAPORT. Por eso es precisamente la razón por qué se les llama después de que no haya usted asistido a clase, porque nosotros rendimos cuentas, ¿verdad? De que porque el participante fulano de tal no ha estado en clases. Tenemos que nosotros justificar de que sí tenemos una razón y esa es la razón y ellos ahora entonces van a decidir si lo aceptan o no. No sé si queda eso bastante claro. ¿Tienen inquietudes? Ok. Espero que ustedes vayan entendiendo un poquito por la dinámica, ¿verdad? Porque a veces, yo entiendo, a veces es como que, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué me llaman tanto? O sea, y no es porque queremos estarles haciendo la vida imposible. Es simplemente porque queremos ayudarles para que no tengan problemas, alguna inconveniente con sus diplomas al momento de
de descargarlo ahí para esa forma. Eso es todo. Ok. Bueno, continuamos. Teacher, sí, diga. Una pregunta. Yo tengo ya varios cursos aquí y jamás me han mandado un diploma. No entiendo del diploma que usted habla. Está en línea, don. Exacto, no se les manda. Ustedes están en línea, pero eso sí, que tienen que llenar ciertos lineamientos para poder obtener ese diploma. Pero todos los papeles fueron entregados. No tiene que ver con papeles, tiene que ver con que usted haya cumplido con la clase, con el curso. Si usted sí, ha... ¿A dónde lo podemos descargar? Yo lo he buscado y no lo he encontrado. En todos los cursos que he estado no me han dicho nada de eso, de niño. Bueno, lo que pueden hacer, como esta es una parte administrativa y yo veo la parte académica, entonces lo que pueden hacer ustedes, si tienen una inquietud sobre eso, pueden escribir en el chat. En el chat del grupo, en WhatsApp, están ahí tanto yo como facilitadora, como también soporte técnico, ¿verdad? Y administración. Todos estamos ahí. Y entonces, si ustedes escriben en el chat, ellos le van a poder dar indicaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay diploma. En cada módulo hay diploma. Cada módulo terminado hay diploma. Sí, porque yo hablé para ella y sigo esperando. Ya tengo 3 meses de estar esperando. Bueno, puedo seguir esperando. Al chat que usted dice ahí, que manda de WhatsApp. Entonces yo le pedí ayuda, ¿por qué? Entonces, y me preguntó desde qué módulo estoy abarcando. Entonces, y le digo yo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues, estoy haciendo un esfuerzo y no hay. Y los módulos los he pasado con el 100%. ¿Verdad? Pero mi modo, voy a seguir esperando. Ok, pero tiene que dar seguimiento a eso, porque acuérdese que de que administración ve un montón de casos, no solamente uno, ¿verdad? Sino que tiene un montón de casos. Entonces, usted tiene que estar pendiente. Usted dice 3 meses, me parece que es mucho tiempo para estar esperando. Entonces, debe estar constantemente preguntando. Pregunte, haga un seguimiento, mire, fíjese que tal cosa, ¿verdad? No he tenido respuesta. Entonces, haga usted también el seguimiento para que ellos puedan ayudarle. Porque, como digo, o sea, yo no veo la parte administrativa, pero si yo fuera del lado administrativo, hace 3 meses yo ni me acuerdo qué es lo que me pidieron hace 3 meses. Entonces, tiene que estar constantemente preguntando. ¿Ok? Ok, continuamos ahí. Zoom. Ya ustedes creo que ya son expertos en utilizar Zoom, pero por si acaso, está el botón de silencio, que es el mute, que les he estado pidiendo que utilicen cuando no estén participando. La cámara también, ahí está el icono de la cámara. Si hay una línea que está pasando la cámara, es porque la cámara no está encendida. Otra cosa que también me acabo de acordar de que si usted está utilizando, o mejor, está conectado desde su celular y se va a otra aplicación, por ejemplo, WhatsApp, digamos, se va a WhatsApp. Entonces, Zoom lo que hace es que le apaga la cámara automáticamente. Y cuando usted regresa a la clase, su cámara está apagada. Entonces, tengan cuidado con eso, porque a veces puede ser que ustedes ni se han dado cuenta que tienen cámara apagada. Entonces, porque usted se salió de la aplicación de Zoom,
se fue a otra aplicación y entonces Zoom lo que hizo fue apagar su cámara. Ok. Así que tengan cuidado con eso. El chat también, tenemos un chat en Zoom. Ahí también está en la barra de herramientas. Solo que tengan cuidado al utilizarlo porque este chat se borra. Entonces, si tiene alguna información importante, yo les sugiero que mejor hagan copiar y pegar en otro lugar. Si tienen alguna información, por ejemplo, cuando se ponen, cuando a veces nos los ponemos en grupos reducidos, si tienen alguna información importante, mejor hagan copiar y pegar. Breakout rooms, que son los grupos reducidos, vamos a estar utilizándolos. Si usted por X motivo tiene algún problema para entrar a los breakout rooms, porque a veces de repente su dispositivo se traba y no lo deja entrar. Entonces yo lo que les sugiero es que se salgan de Zoom, o sea, cierren todo y vuelvan a entrar y yo les voy a asignar nuevamente a un grupo reducido. Pero no se estén ahí quedando como 2, 3, 4, 5 minutos esperando entrar al grupo reducido. Porque si ya por el primer minuto usted no ha entrado, es porque se le ha trabado la aplicación y no lo va a dejar entrar. Entonces es mejor salirse y volver a entrar y yo entonces después lo puedo colocar en un grupo. No sé si me explico. Sí, ¿no? Sí. Como le digo, no espere mucho tiempo. Si en el primer minuto no le ha conectado, no lo ha llevado a otro, a un cuarto reducido, es porque no lo va a hacer. Entonces, mejor sálgase. Y por último, dentro de los grupos reducidos está un botón que no todo el mundo lo sabe o no se han percatado, que dice ask for help o pedir ayuda. Utilicen por favor ese botón si en caso, por ejemplo, usted se mete al grupo y no hay nadie ahí. No se quede así como, es que me metieron a un grupo y no había nadie. No, o sea, no me, porque a veces puede ser que yo no me percate que su compañero no ha entrado. Entonces, ponga ahí, pedir ayuda para que yo pueda moverlo de un cuarto reducido a otro. O, por ejemplo, a veces puede ser que tengan preguntas sobre la actividad y solo se quedan ahí en silencio, sin decir nada, porque ninguno de los dos sabe, nadie en el grupo sabe. No se queden ahí, así con la duda. Pidan ayuda. Cuando ustedes le dan clic a ese botón, entonces me da la notificación a mí, fulanito de tal en tal grupo ha pedido ayuda y entonces yo me puedo ir a ese grupo para que les pueda ayudar. ¿Ok? Y por último, respeto ante todo. ¿Respeto a quién? Respeto a sus compañeros, ¿verdad? En el sentido de que, pues vamos a respetar sus opiniones. Vamos a respetar su nivel de aprendizaje también. Cada uno aprende de diferente manera y todo es válido. Entonces, respetemos todos. Aquí todos tenemos que respetarnos. Y también respeto al facilitador, ¿verdad? Es de que todos tenemos que estarnos respetando. Si es el turno de alguien de hablar, dejemos que hable, ¿verdad? Tratemos no de interrumpir, si tenemos algo que decir, podemos levantar la mano virtual para que sepamos en qué orden vamos a hablar. ¿Ok? ¿Preguntas sobre cualquiera uno de esos puntos? No, teacher. No, sin duda. No. Ok, muy bien. Y por último, la última cosa que les voy a mencionar de esta
de esa presentación de los requerimientos es la agenda, cómo vamos a llevarla. Las tareas y evaluaciones en la primera semana. Perdón. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Aquí estamos. Tengo que hacer un ajuste. Es así. Perdón, no me había percatado de esto. Ah, ahí está. Okay, va. Semana 1, vamos a estar cubriendo la sección 1. Y la semana 1 es del 25 al 29 de septiembre. Semana 2 y 3, o sea, vamos a tener dos semanas con la sección 2 y el midterm. Así que eso va a cubrir del 2 al 13 de octubre. Ok. Luego está la semana 4, que vamos a estar viendo la sección 3, y se cubre del 16 al 20 de octubre. Y luego está la semana 5, que es la última semana, que vamos a estar viendo la sección 4 y el examen final, y esa va a ser cubierta del 23 al 27 de octubre. Algo que deben de saber de los midterms es de que ustedes pueden continuar, pueden hacer el midterm antes, no tienen que esperar. Por ejemplo, no tienen que esperar hasta el 13 de octubre para completar el midterm. O no tienen que esperar hasta el 27 de octubre para hacer el examen final. Si usted quiere completar la plataforma completa esa semana o ese día incluso, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, no plan. Ok, muy bien. Y eso sería todo entonces en cuanto a los requerimientos. Ok. Voy entonces a el día de hoy. Ahorita vamos a entonces a pasar la asistencia. Un momentito. Okay. Ana Lorena Lobato. Preso. Okay, very good. Está muy trabado esto. No quiere agarrar. Ok, bueno. Ok, voy a tomar, bueno, igual voy a tomar la asistencia. Carlos Alberto Domínguez. Present. Carlos Ernesto Hernández. Present. Okay. Carlos Mauricio Mengíbar Caballero. Presente. Okay.
Momentito, chicos, momentito. Edwin Antonio Quinteros. Present. Okay, thank you. Emerson Ulises Monroy. Present. Wonderful, thank you. Ulises Torres. Present. Excellent. Ileana Rebeca Carpio Calderón. Ileana Rebeca Carpio Calderón. No. Jorge Antonio Sánchez. Sánchez Quiñones. Present, Miss. Okay. Thank you. Jose Bernardo López. Present. Okay. Jose Carlos Argueta. Here. Okay. Para mañana, José, si puede, bueno, aunque todavía tiene chance ahí, pero se puede poner su nombre completo porque ahorita solo le aparece como José Carlos Romero. Tal como aparece en el DUI. Déjeme checarlo, a ver si puedo. No, no mucho aquí en Zoom. Por eso estaba esperando terminar la clase para traerle. Ok, solo pero ve la parte donde dice participantes. Correcto. Habilita. Nada. No. Ah, sí, bien. Sí. No, no, no. Ok. Vale. Donde dice participantes, hace clic ahí, va a ver su rename. Nombre. Entonces, oh. Donde está su nombre, ahí. Exactly. I find that. ¿Sí? Got it. Okay. All right. Perfect. Thank you. José Carlos, oh, no, perdón, no, esto. José Salvador Bernal. Present, teacher. Wonderful, thank you. Josman Atilio Serrano. Present, teacher. Okay, good. Una pregunta, ¿su nombre se pronuncia Josman o Josman o cómo se pronuncia? Hosman. Hosman. Hosman se pronuncia. Sí. Perfecto. Ok, excelente. Gracias. Juan Carlos Herrera Delgado. Present, Miss. Ok, good. Kevin Alfredo Lucero. Present. Ok, very good. Mauricio Antonio Velázquez. Present, teacher. Excellent, thank you. Mayra Cecilia Peña. Mayra Cecilia Peña. ¿No? Okay. Nelson Alberto Pérez. Nelson Alberto Pérez. Oh, no, so, perdón, no esperes, perdón. Esperaza, sorry. Nelson Alberto, ¿no? Ok. Osman Enrique Hernández. Present, teacher. Ok, very good. Rafael Antonio Serna. Is Alexander, teacher. Present. Oh, sorry. You're right. Sorry about that. Okay. Ricardo Ernesto Pérez. Present, teacher. Okay. Sandra Abigail Bonilla. Sandra Abigail Bonilla. ¿No está en clase? Ok, no está. Sigfrido Ernesto Gómez. Ah, oh, no, pero Gómez
Guinea, perdón. Present teacher. Thank you. Y Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present teacher. Okay, wonderful. Y Mirna Elizabeth Alberenga Rivas. Present. Present teacher. Okay, very good. Quiero ver. Mirna, ¿usted está de oyente? No. ¿No? Que yo sepa, no. Okay. Okay. Es que me parece su nombre más abajo en la lista, que normalmente es cuando estamos, que tenemos los oyentes, pero déjame averiguar por qué le aparece así. Si no, lo voy a poner un poco más arriba. Okay. Okay, thank you. Thank you, everybody. Bueno, we only have a few minutes of class left, but I want to use this time to practice pronunciation. So I want to know if you can see my screen. Yes. 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 Okay, yes. Wonderful. All right. So here we're talking about it's two people, Robert and Tom, and they're talking about things that have to do with like management at a company. So I want you to listen and repeat after me. For the repetition, I need you to open your microphones, and I want to hear everybody repeating. Because the objective with this part is I want to hear if there is any problems with the pronunciation so I can help you, okay? So everybody together, you repeat after me. If I hear something different, I will tell you, okay? So we'll start. I hate to tell you this, Tom. I hate to tell you this, Tom. But our sales were down again last month. But our sales were down again. But our sales were down again. Last month. Down again? Robert? Again, Robert. Down again, down Robert. Again, Robert. Again, Robert. Yes, even after implementing the new changes. Yes, even after implementing the new changes. People are shopping at our competition. People are shopping at our competition. Sagan's Future Store. Furniture store. Unbelievable. Things there are too expensive. I'll evaluate our current plan. Implement a new advertising campaign. And monitor our front sales assistants. They do better. So that they do a better job. That may help. That may help. Yes, I wanted to talk to you about that. Yes, I wanted to talk to you about that. Your current advertising campaign is a mess.
Different advertising campaigns. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I thought it would make our sales go up. I thought it would make our sales go up. Well, organize well. Things better. Well, organize things better. Get results this month. Or you'll get demoted, Tom. Or you'll get demoted, Tom. All right, bravo, excellent. Okay, so first of all, do you have any questions about pronunciation? And if you have questions about pronunciation, you can write in the chat. When I say chat, I'm talking about the Zoom chat. You can write the word in the Zoom chat. Teacher. Okay. Teacher. Yes. Sorry. Demoted is like a remove or? Yeah. So well, we'll talk about the meaning of words in a moment. Right now, we're gonna go one by one. We're gonna do first pronunciation. Do you have any questions about pronunciation? So all the words are clear. Okay. All right, so now we're gonna go to the meaning, yes. And yes, you are right. Not exactly. What demoted is the opposite of, hold on. Demoted is the opposite of promoted. Right? If somebody is promoted, it means that they have a job, they have a position in the company, and they are given a higher position. So that's promoted. Demoted is the opposite. So you have a high position and you go to a lower position. That's demoted. Okay, thank you. Okay. What do you mean, mess? Mess. Yes. It's like a disaster. Mess means disaster. Okay. Chaos. Anything else? No? It's all clear. Okay, perfect. All right. Okay, guys and girls, we're going to stop there today because we've come to the end of our class. And we're going to continue with this tomorrow. Okay? So tomorrow will be a regular day. You guys already know, I think we've talked about this super well, so you should know what we expect of you. So tomorrow we're going to start right away with the attendance. And then we're gonna jump into the class. And we'll do everything just like a regular class. Now, I do, however, insist that you have your book ready, like your manual downloaded.
download your manual, whether it's in your cell phone or your laptop or your computer or anywhere else that you use it. Download it. Download it so that you will have it. And it will be easier for you to use. Also, continue practicing. Okay, even like today that you, well, we haven't been able to do very much, but even then, continue practicing, like this conversation, continue practicing it. Try to do both parties so that'll be easier for you. Okay. Do you have any questions so far? No. Okay. All right. So what we're going to do is then we're going to finish the class, and I'm just going to ask Ana Lorena to stay. Ana Lorena? Yes. Okay. So you can stay for the 10 minutes and that will be all. Okay. So take care, everybody, and have a wonderful evening. Good night. Hello, Sandra. Are you there? Hello, Sandra? Okay. All right. Okay, Ana Lorena, how are you? Fine, teacher. Yeah? Okay, good. It's great to meet you. Nice to meet you too. Yeah. So, how are you? How are you feeling with the courses? How many courses have you done with Inglés Corporativo? Five. With this is my sixth level with Inglés Corporativo. Start with the one of intermedio. That's what I was going to tell you. Yeah. Okay. So you started intermediate one. Okay. Good. Excellent. How are you feeling with the courses, the platform, any problems that you have with the platform or anything at all? Yeah, sometimes the platform have mistake in the homework, and we try resolve the task maybe. But it's a little difficult for this reason because have a mistake. But for the rest of the thing, is a family maybe, because it's not harder. But yes, it's necessary have time for make it. Yeah, absolutely. You're right about that. I'm glad that you think it's you know, like user friendly, because that's the idea, is to make it as easy as possible for you guys to not only use it but also to have positive results. Something that I love about the platform is the fact that it gives you so many opportunities to be able to do it again and again, so that you don't worry about not being able to comply with the 80%. So, and you can, I've had lots of students even finish the whole platform the first week, right? So if you have time, that's great. You can go ahead of yourself, no problem. Now, you said that sometimes there's not enough time to do it. So what I suggest you do, if you can take 5-10 minutes every day after the class to finish off, like for example, right now, like the time that we're using to do it right now, to talk and everything, that same time, if you use it every day, then it would be probably much easier for you to be able to complete the platform.
Okay, so kind of make it like a habit that after the class, immediately after the class, you stay behind and you start working on the platform. Okay. Now, about the mistakes in the platform, you're right. There are sometimes some mistakes, and we tried our best to fix them, you know, because sometimes they just happen. So but what I can ask you to do is that tell me, like, write in the chat, you know, there's a problem with this exercise, right? And be very specific. Don't just say in section three, like, say specifically section 3.4, for example, number 7. Okay. And if you can provide a screenshot, okay, so a screenshot of the exercise, so we know which one we're talking about, and I can easily help you to find the answer. Okay. Okay. Thanks. I have a question. Actually, you create the WhatsApp group because in after level, the assistant maybe asked me at the group before the class, but now I don't receive this link or in my cell phone, but I received one email this day. Mm-hmm. But I don't know if the WhatsApp group was created. Yeah, there is a WhatsApp group. So you received the email, right? You mm-hmm. said you received the email. Okay. So in the email, we have all the credentials, right? It has the link for YouTube, the YouTube channel. It has the link for the platform and all the link for the Zoom meeting, et cetera, et cetera. So in that one, there's also the link for the WhatsApp. So all you got to do is click where it says join group, but do it from your cell phone. Like, if you're doing, I think right now you're in your computer, right? Mm-hmm. Yeah. Okay. So don't do it from the computer because it's probably not going to let you be able to join. So do it from your cell phone. Open up your email address, your email, open up the email that you received from Ingas Corporativo, and then you will see the link there. You click on it, and then it will say, it will give you the option of joining. I found the... You found it? The group. Yes, I added in this moment. Yeah, so your number finishes in 9575? Yes. Yeah, okay. So yeah, you're now in the group. Perfect. Okay. Any other questions? Any problems? Anything else that you want to add? No, in this moment, no, only the problem where I was shared in the class about the sometimes I connecting maybe some 30 minutes because I drive on Los Chorros and this street is very complicated with the traffic, and for me it's very difficult connecting the camera for assistant because it is all dark in the car, but for this is my problem. And I understand, and I've had lots of students in your same situation. But there's no problem because even though we cannot see everything, but if you turn on the camera, at least we know, like when students do that, I know immediately
that they're in their car, they're driving. And I know, and it's so easy, it's visible to see that it's not even necessary to explain, right? Okay, so it's even better. If you turn on your camera and everything, it's even better because we know you're there, but we also know that you can't participate. We know why you can't be participating in that moment. So it's even easier for you. You don't even have to explain yourself. Okay. So okay. So don't worry. Just keep your camera on. I won't ask you. That way, I will also it's a visual reminder for me to not be asking you a direct question because I know, you know, I won't ask Ana Lorena because she's in her car right now, right? She's driving, so I'm not. Or like when I put you into breakout rooms, I will know that I need to make sure that there's another person in the breakout room because you won't be participating, right? So it's easier. Okay, so don't worry about that, Ana Lorena. If it's dark, it's okay as long as we know what's going on. Okay. Perfect. All right. Okay. Perfect. Anything else you want to ask about? No, only that. Okay. Perfect. All right. So then I'll see you tomorrow. Okay. Okay. Bye-bye. Right. Bye. Bye.